Hola amigos del internet, hoy estamos de fiesta, estamos celebrando a la gente bilingüe, a la gente trilingüe, a la gente políglota y etc. Entonces estaba pensando sobre cuán aburrido sería este mundo si solo hubiera gente monolingüe, si todas las personas solo hablaran una lengua, o perdón, una lengua, mi portugués. O peor aún, que si todas las personas solo hablaran un idioma y ese idioma todos lo hablaran en un acento. Sería tan aburrido, no lo creen. Pero bueno, he decidido comenzar a hacer esta serie de videos donde vamos a observar y analizar, no criticar, a personas que son bilingües y trilingües, cómo manejan su segundo o tercer idioma. He decidido comenzar con una persona icónica, en los últimos 2-3 años se ha hecho muy famosa. Ustedes la conocen, yo la conozco, y vamos a comenzar con Dana Paola. Tengo aquí un video de ella hablando español para que la escuchemos un poco. Veamos. Botín y Juana la Loca. Hay uno que se llama Punto MX, que es uno de mis chefs favoritos. Hay uno que se llama Santita, que es nuevo. Taquería El Alamillo, que es increíble. La primera vez llegué en un vuelo de Nueva York, 2 de enero del 2018. Estaba muy emocionada. Siempre había querido conocer Madrid y saber que la primera vez que vine fue justamente para Élite. Yo creo que ha sido mágico. Lo recuerdo con mucha emoción. Esta es una entrevista para Netflix España. Como la vemos aquí, este es de marzo de 2020, ya hace algunos meses. Se nota la mezcla entre el acento español y el acento mexicano. Usualmente los mexicanos hablan, es un poco más cantado, con más música. A pesar que si hay mexicanos que vean este video, van a decir que los de otros países hablamos cantando. Así que todos pensamos que los otros países hablamos cantando en español. No sé por qué, no me pregunten. Pero bueno, como vemos, ya hay una mezcla ahí entre el español de España y el español mexicano. Muy bien, veamos unos segundos más. Tengo varias. Adapté muchas palabras como estoy flipando, tía. Esto está muy guay. Como la mazo. ¿Qué más? El flipando es el que más se me ha quedado. Muy bien, ya será solo para escucharla un poco hablar en español y para que supieran, ¿verdad? Para gente que no la conocía mucho o gente que está viendo este video con subtítulos de otros países, pues sepan cómo ella se escucha hablando en español. Ahora sí, vamos a lo que vamos. Entonces tengo aquí un par de videos para analizarlos y escuchar el inglés ya de Ana Paola. Este es un video un poco antiguo, se ve bastante joven, sí. Fue el 15 de febrero de 2014, ya hace 6 años. Entonces, escuchemos cómo era su inglés en aquel entonces. Dana Paola, how is my pronunciation? Yeah, good, very good. How do you say it? Dana Paola, like it that. It sounds so much better when you say it with your accent. A little bit, but it's good. This is the first time at Young Hollywood. This yeah, is really exciting. Yeah, I'm so excited. Well, we're excited to have you here. Yeah, we want you. American audiences to know about you. I know you've been acting and singing since you were yes, how old? Since I have 4 years old. Okay, how did you know you wanted to be a singer and actress when you were four? How did that happen? I don't know. I have not much memory. Para ser hace 6 años, me parece muy bien. Yo no sé si Dana Paola, ella está en academias, me imagino que sí, por supuesto, tal vez recibiendo clases privadas y todo. Entonces, para ser hace 6, casi 7 años, me parece muy bien, bastante aceptable. Claro, tiene el acento hispano, creo que toda la gente tiene un acento cuando habla su segundo idioma, la lengua dominante es la que va a aparecer en el segundo, tercer, cuarto idioma, así que no es ningún problema. Veo que la chica que le está entrevistando no tiene ningún problema con entenderle y pues sigamos viendo unos segundos más de la entrevista. Really? Yeah, but I was in my house with my mom and I said to her that I want to sing and acting. My dad was singer in a group, so like a boy band in the 80s. Your dad was a boy bander? Yes. So you got that from him? Yes, the sing part and the acting part. My mom has movie stars in Mexico, yeah. And they have many person in the family who was doing movies in Mexico. Or in the business. Yeah. Entonces ya en estos últimos segundos veo que está un poco más como traduciendo lo que va pensando. Claro, es una entrevista, ella sabe que muchísima gente la va a ver en internet, no sé, me imagino que fue en vivo también en algún canal en Estados Unidos, entonces están los nervios ahí, ella quería decir algo y tal vez no encontró la palabra, ahí está, se nota que está traduciendo de algunas partes, pero igual, se le ve aún tranquila, manejando la entrevista de la mejor manera posible, muy bien Dana Paola. Ahora tengo aquí otro video, este ya es un poco más reciente. No encontré como que muchos videos de Dana hablando en inglés, pero sí encontré este porque me gustó bastante.
es una entrevista para Netflix. Está acompañada de dos actores de la serie Élite y ella habla bastante, entonces me gustaría mostrárselos y que la escuchemos ahora hablando inglés. Ya es del 27 de noviembre de 2018. Ya pasaron como cuatro años desde el video anterior y veo que su inglés ha mejorado. Escuchémosla. ¿Qué pasa, chicos? Hola, soy Dana. Soy Mina. Y yo soy Miguel. On Elite, there's a lot of fierce competition. And it doesn't matter if you're fighting for a trophy or someone's heart, the key to winning is getting your opponent's head. And follow along with us and you'll pick up a few Spanish comebacks for the next time you need to talk trash. Or just throw some serious shade. Let's begin with something very easy. If another student gets a higher score on your... Una pausa. Escuché que ella dijo very easy, very easy. Easy está muy bien. La S se pronuncia como Z, ¿verdad? Porque está en medio de vocales. Pero ella dice very. Y very, ella lo que quería decir era very, very. Yo sé que en español cuesta mucho, mucho hacer la letra, el sonido de la V. De hecho, ni siquiera existe en español de España. Sé que no existen. En Latinoamérica, en algunos países se enseña, en otros países no se enseña. La gente no sabe cómo se pronuncia vaca correctamente. No escucho que la V se haga correctamente, al menos aquí en mi país, El Salvador. Muy poca gente lo hace. Así que normal, a la hora de hablar inglés veo la V o la B y no sé cómo lo voy a pronunciar si mi idioma nativo es el español. Así que disculpa a otros idiomas. Yo creo que en la mayoría de idiomas sí se hace una diferencia. Creo que el español es el único donde la V y la B se pronuncia igual. Fue el único error, entre comillas, que le logré ver. Así que intenten practicar ustedes en casa. Y digo este error no porque mi inglés sea perfecto o porque yo soy un maestro o algo así, sino porque hay mucha gente que me está viendo que su intención es aprender idiomas, aprender portugués, inglés, francés o algún otro idioma. Entonces, pues es algo que podemos aprender del error de otra persona. Pueden practicar conmigo. Very, very. Los dientes están sobre los labios. Very. Es casi como una F suave. Very, very. No, very, no. Prosigamos. Test. Just walk up them after class, put a smile on your face and simply say, os voy a machacar. That means I'm going to crush you. Let's practice it together and put some feeling in it. Os voy a machacar. Yeah. If you really want to make your point, add, eres un error. You're a mistake, abajo. What happens to annoying little bugs? They get squished. Me gusta mucho que en esta entrevista para Netflix ella parece mucho más tranquila, más confiante. No quiero decirlo, pero se me hace que es porque está rodeada de españoles y son un poco conocidos por no saber mucho inglés o no hablarlo muy bien, no sé. Tienen esa fama, nada personal. No sé si eso le da más confianza a ella, porque en México y en América Latina tal vez no hablemos muy bien, pero sí tenemos aquel deseo de aprender inglés. Veo mucha gente en Duolingo, viendo Super Holly, viendo canales en YouTube para aprender inglés. No sé, bueno, esa es mi opinión personal. Veo que está muy tranquila en esta entrevista, muy suelta, muy amigable. Algo que me está gustando mucho de esta entrevista es que Dana está hablando de manera clara y pausada. Entonces, es mi recomendación. Creo que si alguna vez me han dado una recomendación para aprender un idioma es hablar pausadamente. Yo sé que la gente que hablamos español hablamos súper rápido, a toda velocidad. Si no me equivoco, es uno de los idiomas más que se habla más rápido en el mundo. Así que gente que habla inglés o no sé, francés o algún idioma, tienen esa idea de que hablamos súper rápido. Y pues no están incorrectos. Es algo que sucede en este idioma español. Y al querer hablar otro idioma, me ha sucedido a mí. Yo recuerdo que cuando comencé a aprender portugués, yo quería hablar portugués a toda velocidad y la gente no me entendía nada. Cuando yo comencé a hablar pausadamente, pues la gente me entendió el 90% fácilmente. Así que sí, es mi recomendación para ustedes, sin importar el idioma que estén aprendiendo, sean humildes, seamos humildes y hablemos pausadamente. Es la mejor recomendación. Aún si ustedes hablan inglés pausadamente, es muy probable que la otra persona los entienda más fácilmente y pues evitar problemas de comunicación o momentos incómodos. Si ustedes hablan pausadamente, la otra persona también se va a esforzar por escucharlos y ver lo que ustedes tienen que decir. Estoy seguro de eso. Y pues sí, no tengan miedo. No todos los idiomas se hablan tan rápido como el español. Por ejemplo, el inglés se habla súper pausado. Si ustedes lo escuchan hablar, se habla bastante pausado y a mí me encanta por eso el inglés, porque se habla muy pausado, se dicen las palabras. ¿Hay uniones? Claro que hay uniones. En todos los idiomas hay uniones. Pero es algo que a mí me llama la atención y me gusta mucho el inglés.
La gente no habla, usualmente no habla como loca, a menos que esté hablando, a menos que esté urgida. De lo contrario, habla muy pasado. Y sea algo formal o informal, me gusta mucho esa velocidad a la que se habla. Entonces Dana lo hizo muy bien en esta entrevista. Sabe que se está dirigiendo a un público internacional, donde quizás no toda la gente tenga el inglés como el primer idioma. Así que sí, felicidades Dana Paola por ser una estrella tan internacional, por poner en alto a Latinoamérica, tanto en inglés como en español. Así que díganme en los comentarios si quieren que analicemos o escuchemos el inglés de alguna otra persona, el portugués, el francés, y ya, vamos a ir reaccionando a esos videos. Me encanta, como dije al principio, la gente que es bilingüe, nada en contra de los monolingües, muchos años, y es lo mejor que me ha pasado. Aprender un idioma es algo que te cambiará la vida, y de eso estoy seguro. Ya saben que yo soy Fernando, y nos vemos en el siguiente video para seguir aprendiendo idiomas. Adiós.